Hola, hola, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal y sean bienvenidos todos y todas a este nuevo video que les estoy llevando para todos ustedes. En primer lugar, agradecer a Dios porque Él es el que me tiene aquí. Esta mañana es un día domingo. Miren qué bonito se ve aquel palito de allá. Ahí está la iglesia, ahí está el culto y ahorita va a comenzar. Así es que deseando que todos tengan un feliz día domingo, lleno de muchas bendiciones y sobre todo que todos ustedes se encuentren muy alentaditos. Así es que miren, hoy yo les quiero mostrar algo, cómo es mi día de descanso el día domingo. Vieran qué descansado es. Miren, tengo venta de zapatos. Los he lavado, gente, porque estaban sucios y les voy a mostrar todito, todito. Miren, así es como luce cada mañana mi casita, gracias a Dios. Así es como mantiene esa niña limpia y ordenada. Ahí tengo mis chones, no me los vayan a ver. Y saben que desde ayer hice lo que es un gasto de comprar nylon clarito para que mis trastes no se empolven. Solo me falta esta parte de aquí y la de la puerta para que la cocinita quede completamente cubierta, para que no se me empolven los trastes. Y mostrarles aquí esta otra venta de zapatos, pero esta sí no es mía, sino que esta es la de Luis. Allá tengo lo que son las zapateras y tengo lo que son mis sandalias. Uy, ahí es donde he puesto la sandalia. Miren, ahí tengo las jeans de vaca Lola, que fíjense que yo sí quería un par de jeans de esas y resulta que ya no me las puse. Y ahí tenemos lo que es ese cemento. Y saben que le dije a Luis, en esa parte, miren, porque los pollos me escarban ahí, le dije que me le haga la planchita abajo y ya voy a alisar lo que es el polletón. Aquí está la parte de la cocina. Así es que miren, así es como he andado toda la mañana sacando basura. Aquí es otra, que ahí la tengo. ¡Shh! ¡Shh! Que vieran que no puedo juntar basura así porque estas gallinas no me dejan en paz. Luis anda ahí botando la basura ahorita. Y voy a terminar de sacarla del jardín, la parte de ella que me falta, porque Luis la va a botar. Así que acompáñenme. Bueno, miren, ahí va don Juancito para el culto. Es que estaba mostrando lo de la iglesia. Y los domingos los cultos los hacen en la mañana. A las 8:30. Bueno, miren, ahí va mi papi. Para la iglesia. Para la iglesia van. Gracias a Dios. Bueno, miren. Saludos ahí a todos los suscriptores. Dios los bendiga a todos. Hermanos y como tanto hermanos y amigos, que Dios les multiplique todo, sus bendiciones y su trabajo y se los multiplique mucho. Bye. Así que vamos a ir a gozarlos y espero que ustedes también ahí en sus lugares, ya de vivienda, pues puedan gozarse también a los hermanos que son cristianos también y los que van también a otras iglesias, pues pueden irse a gozar también. De eso se trata, esto de no tener indiferencia. Indiferencia en ver que a qué iglesia va, sino que con un propósito vamos todos. Sí. Y la lucha es siempre personal, ¿verdad? Así que Dios les bendiga a todos, cuídense ahí y se les quiere y se les respeta. Bueno. Dios les bendiga. Ahí está. Así que miren, les voy a mostrar cómo he andado toda esta mañana. He barrido esta parte de aquí porque fíjense que estaba bien sucia. Y ustedes se fijaron, la vez pasada no barrí tanto así como ahora. Así que miren, antes que se fuera el agua yo terminé de lavar. Yo terminé de limpiar lo que es esta parte de aquí. Y la verdad las cosas, gente, es que siempre me gusta tener ordenado, limpio y sobre todo porque siempre lo he dicho. Esta es mi personalidad, habla de mi casa y mi casa habla de mi personalidad. Así que miren, la verdad las cosas que a mí me encanta tener limpio, aunque me cueste, porque vieran que no aguanto mis manos ya de andar con escoba, pero
Yo creo que esta es la herencia de Papi Checho, porque Papi Checho creo que ya con escoba duerme en la cama de una vez. Porque él, no sé. Ahí anda Luis sin camisa, ya lo vieron. Porque vamos a dar mentiras, pues. Pero es que miren que lastimosamente este palito como está, créanme que me dan ganas de llorar a veces. Porque yo digo, mi aseo vale en vano. O sea, porque yo me mato a andar limpiando y todo. Y a la hora, como a los 15 minutos, ya está igual. Al rato me dan ganas de agarrar con un palo ese palo y botarle todas las hojas. Pero... ajá, ahorita todos los palos están así. Así que voy a continuar, espero que me acompañen. Ya luego les voy a mostrar más bien allá. Solo me falta la parte de atrás de la casa. Va, miren, así es como quedó de limpio. Y si yo les mostrara después, a los minutos, cómo se pone, vieran. Qué barbaridad, miren, así es como luce, limpio. Y todo ordenado. Hoy limpié lo del charco porque vieran que siempre me toca andar lavando lo del charco porque echa un tufo mero raro. Y el corredor que me falta ordenar. Y el cuarto. Pero lo que más me precisa a mí es tener limpio lo que es de afuera. Porque fíjense que aquí vienen, más hoy día domingo, viene mucha gente que trae niños a cortarse el pelo. Gente que pasa ahí todo. Y a mí me gusta siempre que esté limpio, más que todo. Que esté limpio. Afuera. Aunque sea por dentro, pues ya no se ve tanto así. Pero no vayan a creer que no ando limpiando ni nada de eso. Y créanme que hoy me ha gustado cómo se ve esta parte de aquí. Y les voy a mostrar, fíjense que... esto no se lo llevó Luis. Fíjense que les voy a mostrar. Ayer compré lo que son las siguientes cosas del baño. O sea, le puse lo que son las cositas donde tengo olor y todo eso. Compré. Tengo la canasta. Y fíjense que esa taza, esa protección de la cosa, esa no tiene mucho juego en las cosas de esas. Y por eso queda como levantada. Pero siempre que la usamos le giramos la cosita para que se vaya arreglando. Bueno, miren, eso es lo que compré, pero aún me falta comprar una cosita para poner papel. Y algo otras cosas para ordenar más cositas aquí, va. Como les había dicho en el video anterior. Así que eso les quería mostrar. Hoy ya tiene olor nuestro baño. Olor, o sea, tiene olor y tiene organizador y todo eso. Así que gracias a los que me acompañaron en este video. Y cuéntenme ustedes cómo es su día de domingo. Creo que es igual al mío. Porque supuestamente yo este día lo iba a ocupar para descansar, para dormir. Pero miren, no es así. Bueno, más que todo, creo que las mujeres que no nos gusta acumular ropa chuca y tener todo desordenado. Entonces, no, pues dije, yo me voy a levantar y voy a limpiar todo, todo. Así que bendiciones para cada uno de ustedes, regálenme su like y sobre todo suscríbanse si todavía no están suscritos a mi canal. Bendiciones para cada uno de ustedes y activen la campanita de notificaciones y apóyenme con los anuncios. Bendiciones a todos y un abrazo a la distancia de parte de mi persona.